Gracias.
nuevos tiempos y con una innovación más o menos, romper un poco los esquemas de ese cálido, también con gusto colorido, pero cambiando un poco el tema. Y entonces pues jugaba también con colorido, los colores, todas estas cosas, pero buscando, no sé, una nueva, también una nueva pintura moderna, pero es una técnica mixta, es una composición mixta, y entonces en la cual pues me ha trabajado con los jugadores, bolígrafo, donde voy a ir, y también pues con acuarela y guas, pero siempre eso, buscando el impacto también visual, pero ya jugando con la línea de los animales, o sea, ya estamos ya con otro tipo de cosas, pero también pues colorista y bueno, bastante futurista, sí, moderno, futurista, sí. Es un búho, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un búho, tenemos un sí, plan, plano, ¿eh? Sí, plano, sí. Y entonces, pues bueno, sí, la verdad, jugando también con un naturalismo contenido. Sí, en parte sí, lleva una mezcla, es una variante entre varias variantes, pero que siempre futurista, en el fondo siempre futurista. Pintura moderna y fundiante. La pintura más o menos inmediata, piensa así. Bueno, pues verdaderamente tengo diferentes planos. Yo lo que quiero es que todo el mundo conozca mi obra. Y por supuesto, tengo pensado ahora en el Centro Municipal de Avilés, o sea, Centro Cultural de Avilés. Pero a partir de ahí, o sea, quiero, o sea, ir a Europa, entonces empezaré por Francia, pasando la frontera, y bueno, que las personas empiecen a conocer más profundamente mi obra y dar un poco a conocer todo esto por fuera. Aunque también pienso hacer algunas exposiciones, pues lo que es por el ámbito nacional y también por Oviedo, porque quiero hacer un poco de todo. Verdaderamente es un poco recorrido hacia un lugar a otro, cambiando, saliendo de España, entrando al ámbito nacional, por el enviado, quiero decir, un poco de todo, un poco de hacer un cumbre de varias cosas, pero sí, partiendo de eso. Y la trayectoria artística, así que esto ya lo vemos, pero sí, si las cosas siempre hay inquietudes, sí, no, para esto, o sea, en todos los aspectos de la cultura de las artes plásticas, segundo, por una silencio, que siempre hay una gran ilusión en seguir. Sí, 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 yo estoy siempre, desde luego, pues trabajando sobre este estilo, sí, o sea, a nivel de abstracción, o sea, abstracto también con mucho color, como hasta ahora, pero trabajando ya, o sea, dimensiones, tamaños mucho mayores. Entonces, pues, si me presentan ahora, pues, a nivel ya más impactante y es quizás jugar más con los colores, más colorista, llegar a conseguir mucho más el impacto visual. Y bueno, también algo de anatomía, presentaré algo de figura humana que también, y luego, aparte de eso, pues, no sé, o podemos manchar algunas flores, sí, dependiendo un poco. Hay una pregunta que se obligaba que viene a lo que acabas de comentar, que es, por ejemplo, al dirigirte a los búhos, supongo que ampliarás la gama de animales, ¿no? Sí, sí, que no se va a llevar todo, por supuesto, sí, y no se va a llevar, pero siempre, en vez del búho, cogerás, por ejemplo, otro animal. Sí, no, cualquier otro tema de animales, por supuesto. O sea, yo hablo de búhos porque, bueno, es un animal que me gusta, que te gusta y se brinda bastante bien, pues, para esa sustancia. Sí, pero no, ya sea de animales como, por ejemplo, pueden ser tucanes, otro tipo de pájaros, gatos, hacer invenciones, creaciones entre gatos, búhos, sí, hacer un poco de todo, como anteriormente tengo hecho ya, pero siguiendo la misma línea, no, por supuesto, la trayectoria de color, viveza y creación, hacia todo, pues hacia el futuro, pintura moderna y futurista, pero partiendo siempre de la creatividad, o sea, nada como pintoras, o sea, pinturas bonitas. Y bueno, sí, que sea originalidad, sobre todo originalidad, pues originalidad. Muy bien. Entonces, el gimnasio, el señor Luciano, amigo, y bueno, una persona muy profesional en su terreno, una persona maravillosa, el cual pues me invitó a las obras. Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí tienes la obra y ya ves cómo funcionan las cosas. Teniendo pues bastante, lo que yo pretendo, bastante impacto visual. Verdaderamente sí. Bueno, ya has visto que la mayoría de las personas, casi todos, han opinado que es una obra muy decorativa y que va con los tiempos y que verdaderamente, o sea, está de moda, porque hay que reconocer de que esto, o sea, es como un plan americano y
ya lleva tiempo ya funcionando y va con cualquier tipo de decoración. Thank you.